Lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Caput. Frases históricas de un ser humano que alguna vez fue presidente de los Estados Unidos. La gran mayoría de nuestras importaciones vienen de fuera del país. Si no tenemos éxito, corremos el riesgo de fracasar. El futuro será mejor mañana. Personas que son realmente muy extrañas pueden asumir posiciones clave y provocar un terrible impacto en la historia. Yo mantengo todas las declaraciones equivocadas que hice. Un número bajo de votantes es una indicación de que menos personas están yendo a votar. Para la NASA, el espacio aún es alta prioridad. Francamente, los profesores son los únicos profesionales que enseñan a nuestros niños. Es tiempo para la raza humana de entrar en el sistema solar. George W. Bush Jr. Mamita. ¿Cómo les va? Muy buen día. 16 grados y medio tenemos en Buenos Aires, muy soleado, muy primaveral. Elis Regina aparece por ahí. Para que yo fui lembrado dos olhos dele, jabuticaba madura, coração cabeça dura, teima bate até que. Un día muy portugués hoy. Hoy vamos a tener muchas canciones en portugués, pero nada que ver con brasileños, no los estamos cargando, nada por el estilo, pero Boca está en la final, merced a un empate, merced a un arquero maravilloso, y ahí está, los riquelmistas contentos. Y entre ellos estoy yo, que soy de Argentino Junior. Pero me une mucho a Riquelme el ser de Argentino Juniors. Lo formó. Desde los 5 años estuvo jugando ahí, jugando ahí, jugando ahí, jugando. Y era una maravilla en la pre-novena, en la novena, en la octava, en la séptima. Tan es así que la gente de Boca puso el ojo ahí y se lo llevó antes de que debute en primera. Y esa misma gente que se lo llevó, después se puso de culo con él, porque la gente que se lo llevó es una gente miserable, seres humanos despreciables, criticados por sus padres, por los hermanos y todos. Estoy hablando de Mauricio Macri, un bípedo muy despreciable, y llegó a ningunearlo, a pelearse con él. Y termina, si bien era Angelici, el que estaba ya a cargo de Boca, un hombre que ya sabemos muy bien, dueño de bingos, amigo de jueces, un radical conspicuo que ha intimado muchísimo con Macri. El tipo no puede terminar en Boca y se va al club que lo formó. Pasa ahí una temporada, dos, y estábamos en la B y volvimos a ascender gracias a su genialidad. El director técnico era el Pipo Gorosito. Yo he visto en la cancha, porque fui a la cancha a verlo a él. No miraba dónde estaba la pelota. Miraba a ver cómo es Riquelme de cerca, yo que no voy nunca a la cancha. Y vi que los jugadores lo miraban a él porque impartía órdenes todo el tiempo. No lo miraban al Pipo Gorosito, pero sí el director técnico, pero no lo miraban. Y así se jugó magistralmente, y ya grande, tiraba unos pases magistrales, no necesitaba correr, parado, iba indicando y manejaba todo. Soy riquelmista, no soy macrista, y quiero que le vaya bien a Boca, porque eso hace que no vuelva Macri. Aunque a Macri lo tenemos encima, uno dice, no lo tenemos. Y es como un herpes, ¿viste? Lo tenés encima. Lo podés maquillar, el herpes. Podemos comer igual con un herpes en el labio, pero lo tenemos. Y hay algunos inguinales que ni se curan. Los podés tratar. Y es eso. Hay tratamientos para el ocultamiento, para que no pique tanto, pero ahí está. Y este tipo ahora juega no a dos puntas, ya está jugado directamente para Milei, pide plata para Milei, hace rato que pide plata para Milei, dice cosas acá y en el exterior que demuestran el enamoramiento no hacia el perfume que se pone Milei, no hacia las medias que usa, no a los mates que comparten a la mañana temprano cuando amanecen juntos. No, es otro amor, el amor a la guita y a la cosa
que pueda lograr de alguna vez poder golpear al morocho, no pagar indemnización, esclavizar a la gente, ser más ricos aún. Y esto, inspirado por otro periodista que estuve escuchando, me hace pensar, ¿qué es? Hace que yo me pregunte, ¿qué es lo que está seduciendo ahora a la gente cuando vemos que son exitosos los discursos ante empresarios? Patricia Bullrich ovacionada en Idea, todos se mataban por ir a ver a Milei, también en la contracumbre que ha hecho ahí en Mar del Plata. Y es un tipo que habla de sacarle los derechos a la gente y de hacerle ganar mucha más plata a los empresarios, a esos empresarios evasores que lavan dinero, que la llevan afuera, que te aumentan los precios y aumenta el dólar, aunque lo que tengan que comprar es arroz, que no es un insumo importado. ¿Qué es lo que hace que una persona en Longchamps vote a ese candidato? ¿A quiénes le hablan? Le hablan a los empresarios. Y cuando Patricia Bullrich, ayer, en el coloquio de Idea, denuncia a un Massa que en algún momento lo invitaron para ir a Davos, y así todos los tres meses después de eso, que estaba bien con Macri, les mete en el Congreso una ley antidespido. Como si fuera una traición, una ley antidespido. ¿Por qué el tipo que te carga el tanque de nafta podría votar eso? ¿Cómo se ejerce la seducción desde el lado del violador? No lo puedo entender. ¿Cómo votás a tu propio asesino? Y ahora, también, ninguneando a las minorías. Minoría puede ser una persona que no camina como yo, minoría es una persona que no ve como yo. Una persona que tiene una forma diferente de acceder a la vida o a los sentidos por un accidente o porque nació así y todo. Y bueno, ya ahí vamos a analizar los casos en donde el Estado tiene participación para que su desgracia no se sienta en la sociedad. Y no puede trabajar, y ahí está el Estado que lo ayuda con tratamientos, en algunos casos dándole un puesto, porque no puede obligar a una empresa privada que tenga una persona o ciega, o sorda, o paralítica, o con algún desorden. Y entonces el Estado se lo da. ¿Y dónde? En el Ministerio de Agricultura, en la televisión pública, en algún lado te vas a encontrar con una persona que te va a llamar la atención porque camina diferente a vos, porque no ve como vos, porque, bueno, nada. ¿Qué te voy a andar contando de esto? Bueno, es el Estado. No voy a pretender que mi tío el kiosquero lo contrate, pero el Estado se lo puede dar ese puesto y se gana sus pesitos, porque el Estado no discrimina. Y después ves al hijo de un asesino como Bussi, que es un tipo de Milei en Tucumán, incluyendo dentro de esto, dentro de estas minorías, también al homosexual, digamos, al travesti. Pero, ¿cuál es el problema que le ve? Estamos entendiendo que es una persona que entiende que hay un problema ahí entonces. Porque quien no puede caminar tiene un problema y el Estado lo asiste. Quien se siente mujer u hombre, no habiendo nacido como tal, pues tiene un problema. Volvemos al hecho de que eso es una enfermedad, como era a principios del siglo XX. Bueno, esto sucede hoy en día, esto seduce. Seduce. Cuando vos vas a un hospital y ves que el camillero tiene una voz gruesa y está vestido de mujer, en algún momento decís, ah, mira, y después se terminó el tema. O sea, pero yo hablo de mí, puede tardar un segundo y medio.
en que podés darte cuenta de la condición. Pero no me asusta la condición, no me va a hacer nada. Y está en el Durán, por ejemplo, una camillera, sí, o un camillero. Y tiene ese trabajo. Si no sabés qué es lo que sucede con la gente que tuvo que ser valiente para identificarse como se siente, tiene que terminar laburando en la calle, porque después no lo mantienen más los viejos. Los viejos posiblemente no tengan guita, o se mueren, o lo sacaron de la casa, asustados. ¿Y de qué van a laburar? Y en la calle, en un prostíbulo. Pero si esa gente está capacitada, terminó el secundario, puede hacer un montón de otras cosas, de otros laburos, puede limpiarte tu casa y puede estar en la NASA. Porque, ¿qué más da? Yo, mira, era la década del 90, principio de la década del 90, y en mi primer viaje a Europa, veo en la televisión italiana un aviso, ¿no? Pero lo que se veía era fuego, 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 fuego. Y del fuego emergía un bombero en cámara lenta que venía hacia cámara con una nena en brazos, como que la rescató, ¿no? Y después de ver 5 o 6 segundos esa cámara lenta de ese bombero que se acercaba a cámara, había un zócalo y un locutor que decía: ¿importa si es homosexual? Ahí yo ni pensaba en eso, ¿no? Pero ya me hizo descolocarme de mi formato anterior. O sea, ya venía un pensamiento de este modo, y más que estaba en Europa. Bueno, acá está seduciendo, porque este hombre le habla a un montón de gente, y es un montón de gente la que sigue a Milei, y es un montón de gente la que sigue a Patricia Bullrich. ¿Qué le pasa a esta gente? Normalmente el político, cuando se subía a un estrado, le hablaba al pueblo. Estos le hablan a los empresarios y los vota el pueblo. Es una cosa muy rara. Esto hace que el pueblo odie al pueblo. Que yo odie a la señora que tiene 3 hijos y el marido ni aparece, y que le den un plan y que tenga salud gratuita, la dentadura que le pongan, y que tenga para comprar la leche y para comprar el pan. Entonces, todo ese tipo de planes de un Estado que está presente por una clase que no tendría que estar así, por culpa de esos millonarios que han sido atendidos y agasajados por Martínez de Hoz, por Surruil, por Machinea, por Cavallo. Hay un montón de personas que siempre los atendieron bien, siempre les fue bien a todos esos ricos. Y hoy le hablan a esos ricos diciéndole que van a quitar derechos. Y hay muchos pobres que están tomando un mate a la ribera del río en San Fernando y lo van a votar a Milei. No lo puedo entender. Antes te tenías que ganar a la multitud, hablándole de más derechos. Ahora se ganan las multitudes hablando de quitar derechos. ¿Sabes por qué? Primero, por los medios, que trabajaron mucho desde hace 20 años que están trabajando para obradar lo conseguido por el peronismo. Pero también lo que sucede es que te ponen en un lado distinto para pensar. Te hacen pensar que el enemigo es el que está peor que vos. Y vos, que trabajás vendiendo repuestos de autos en Warnes por 200 lucas, que no está mal, por 300 lucas, que está mucho menos mal, vos te crees que a vos no te va a tocar nada, porque hace 15 años que estás ahí. Y si te rajan, sabes tanto de repuestos que te van a pagar en otro lado. O estás en una agencia de Chevrolet y, bueno, todos los de Chevrolet. ¡No! ¡No! Al quitar derechos, ¿sabés cuántos como vos van a estar en la calle y se van a vender por mucho menos? Pero no lo pensás, porque te crees que el tipo, que es el dueño y tiene otra cadena de venta de repuestos, cuando te quiten los derechos, a vos te va a respetar porque vos sos Carlito, el de Vélez. ¡No! ¡No! El tipo, que es lógico, piensa en su ganancia. Y el día que no le guste el bigote tuyo, te raja y no te paga indemnización. ¿Por qué? Porque ya no corresponde más. Eso era de antes. Eso era de peronistas. ¿Entendés?
y no te va a pagar ningún aguinaldo. No puedes hacer planes de vacaciones, primeramente porque no las vas a tener. Por lo pronto pagas. Y si te tomás una semana, como en Estados Unidos, te la descuentan. Y Milei habla sobre que si le dan 50 años vamos a ser Estados Unidos. No, no quiero. No quiero. Le compraré a Estados Unidos las entradas para ver un partido de básquet si tengo ganas de ver la NBA. Pero que ser Estados Unidos acá, no. No, no lo quiero. Escucharé su música si tengo ganas. Y compraré algún Levi's si tengo ganas. Pero si no, no. No lo quiero. Ahora, en el segundo puesto dice que en 35 años somos Alemania. ¿Cuál? ¿Cuál Alemania, Milei? ¿La de Merkel o la de Adolfo? ¿Cuál Alemania? En eso estoy pensando. En el tipo que toma mate en San Fernando. En el tipo que trabaja en la Zafra tucumana. En el tipo que trabaja en parques nacionales. En el último gendarme que está en la frontera en Formosa. En el farmacéutico de Tierra del Fuego. El tipo que está en el tambo en la provincia de Buenos Aires. O aquel que está abriendo un kiosquito en Paraná. ¿Cómo hacen para ser seducidos por esas ideas antipueblo tan exitosas de Bullrich y Milei? Me lo pregunto y no me lo sé responder. Lo de los medios de comunicación es una de las respuestas, pero no me basta. Vamos a seguir escuchando a Elis Regina y saludo al equipo. Triste se llama este tema. Triste vivir. Lali, buen día. Gisela Miranda, buen día. Hola, buenos días. Leo, 19 grados 5 décimas. Dice que es un día maravilloso. Sí. Sí, está ligeramente nublado, pero eso no importa porque nos encanta. Ya llegó la primavera para quedarse hoy. Escucha. Máxima de 25 grados. Y vos de suéter. Yo de suéter. ¿Qué vas a hacer? Vos estás sin saquito. Yo tengo una campera, pero ya blanca. Ya podés usar blanco y no te dicen ridículo. No, vos podés usar blanco cuando quieras. En junio. Pasa? En mi cumpleaños. Lo voy a celebrar. Totalmente. El próximo cumpleaños lo voy a celebrar de blanco, el 14 de julio. Muy bien. Bueno, ¿va a seguir así el clima? Así. Va a seguir así. Mira, todo el día nublado. No va a llover. 0% de probabilidad de lluvias, pero te digo que las mañanas van a seguir bastante frescas, porque mañana, sábado, mínima de 9 y máxima de 22. Cielo completamente despejado. Eso es lo más lindo. Ay, sí, para disfrutar el fin de semana. Un día más, domingo, día importante. Mínima de 12, máxima de 26. Muy bien, se te seca la ropa. Se te seca la ropa si la colgás a tiempo. Sí, si la colgás a tiempo, si la claro. Sí. A deshoras, no. Pero la podés poner al sol. La podés poner al sol. O dejás el calzoncillo, la bombacha en el baño. Con tiempo húmedo no se te seca más. Hay casas muy húmedas. Las canillas son buenas perchas. Sí, son buenas perchas. Sí. Te pueden ver, vos que decías que estás de blanco, te pueden ver a través de YouTube, en el canal oficial ahí de Radio Caput. Blanco, en vivo, de blanco, te ven y verde. Blanco y verde, ahí Radio Caput, y después todas las redes, como Radio Caput. Bueno, escúcheme, tenemos efemérides en el día de hoy, ¿qué se conmemora, qué se celebra? Tenemos de todo. Algunas cosas interesantes, porque hay muchas efemérides, tipos que no sabemos ni quiénes son. Bueno, sí, hay de todo. Mira, un 6, estamos en el mes 10, qué impacto, muy cerca ya de la fiesta, falta poquito. Bueno, pero por lo menos ahorrar para el pollo. Ahorrar para el pollo, sí. Sí. ¿Qué pasaba un día como hoy, pero de otros años? En el año 1927, el sonido llega al cine. Ay, entonces espera. Lali, por favor, busca Al, como Alfredo. Holson, con J, Holson. Cualquier tema. ¿Por qué me va a comer? Yo sé por qué le digo esto. ¿Por
qué? Porque el cine entra en una nueva etapa con el estreno de la primera película sonora de la historia. ¿Cuál fue esa película? El Cantor de Jazz, dirigida por Alan Crosland, fue protagonizada por Al Johnson y se usó el sistema Vitaphone para sincronizar el sonido. Claro, era una película. En 1927 la gente se asombró porque iba y el tipo hablaba y se escuchaba. Porque antes había un pianista y un organista, alguien que hacía una musiquita y nada más, y la hacía en vivo. En cambio no. Acá inclusive cantaba este tipo que ya era muy famoso en Estados Unidos, un hombre de origen judío, pero que se pintaba la cara de negro. Es cierto, sí, lo estoy viendo. Se hacía negro, es una cosa rarísima. Bueno, pero vamos a escuchar un poquito de Al Johnson. I've been away from you a long time. De George Gershwin, Swanee. I thought I'd miss you so. Somehow I feel your love is real. Near you I want to be. The birds are singing, it is song time. The banjo's drumming soft and low. I know that you yearn for me too. Swanee, you're calling me. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old. Voy a poner otra pequeña historia por añadidura a esto. Un tipo de padres inmigrantes, también judío, en Brooklyn, llamado George Gershwin, estudia piano, le compran un piano y puede estudiar, un excelente pianista, y trabaja en una casa de música donde antes de la existencia de los discos y todo, así en masa, la gente compraba partituras y tenía pianos en la casa. Entonces compraba partitura la gente y decía, ay, qué lindo esto, a ver, y ¿me lo puede tocar un poquito? Entonces había cabinas con diferentes pianos y entonces el tipo agarraba y te lo tocaba. Ay, me gusta, la voy a comprar, esta partitura para tocar en casa. No, esta no me gusta, sí. Gershwin trabajaba de eso, o sea, que se pasaba 8, 10 horas por día tocando el Nopia, todas las piezas posibles, o sea, más práctica no podía tener. Pero este hombre seguía en ese empleo. Y digo, con todo lo que yo estoy componiendo, tengo muchas canciones, ¿cómo lo puedo lograr? Y un día al local cae Al Johnson y le dice, ¡ay, qué gusto conocerlo! Sí, vengo a comprar unas partituras. Escúcheme, Al Johnson, ¿no le puedo entregar un tema? Y el tema que le entregó es este que estamos escuchando, Swanee. Y a partir de que Al Johnson lo canta en el teatro y lo graba, George Gershwin empieza a tener una fama impresionante. Porque este, mirá, el tipo hizo la primera película sonora, la fama que tenía. Nadie le va a quitar la genialidad a Gershwin, pero a veces son las oportunidades. Lo encaró Al Johnson y le dijo, cánteme una canción mía. Y George Gershwin hoy es el padre de la música en los Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Hoy es el día del circo en nuestro país. ¡Hoy! Sí, ay, qué lindo el circo. Bueno, sí. Hace mucho que no voy, me encantaría ir. Recuerdo a muchos que han usado, muchos artistas argentinos usaron ese formato también, paralelo a su carrera de televisión, de famosos. El último, Flavio Mendoza. Pero tenemos a... Bueno, el Bicho Gómez, que viene de viene de ahí, familia. Marrones, Bala, uh-huh. Usaron el circo. Hoy también es el día de los museos municipales. Ah, ahí está. Bueno, le mandamos un saludo a los laburantes. Claro, 1780. Hoy nos fuimos un poquito, pero sí. Bueno. Se realiza en Buenos Aires la primera impresión por parte de la imprenta de los niños expósitos. ¿Viste? A ver, sí. ¿Qué más pasaba un día como hoy? ¡Cumpleaños! Hoy es el cumpleaños de Julieta Ortega. Hoy cumpleaños ahí. Muy bien, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Amalia Rodríguez. Amalia Rodríguez. Yo te digo, año 1999. A los 79 años muere en Lisboa Amalia Rodríguez, la gran voz del fado, la canción popular portuguesa. ¡Ay, qué lindo que es el fado! Su carrera se extendió por más de 40 años y vendió unos 30 millones de discos. Es una diosa, o sea, avenidas que se llaman Amalia Rodríguez, la más grande. El fado es la música popular del Portugal. Es una música muy tranquila, muy linda, muy, muy nostálgica, a diferencia de la música del Brasil. Y nada que ver con la música española. Escuchala. Todos os
El fado es bellísimo. Vimos hace poco en el CCK una de las más grandes intérpretes del fado, cuyo nombre ahora no recuerdo, Analisa, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, es muy lindo, es muy sentimental el fado, acompañado siempre por mandolinas y guitarras y cajón peruano. Muy rico, pero seguimos con el fado. El fado en Buenos Aires tiene su derrotero. Sí, déjeme contarte que hace unos días nada más, Alma Lusa celebró más de una década con un concierto dedicado a Amalia Rodríguez. Alma Lusa es una formación de fado que lleva más de 10 años en nuestro país, una trayectoria de 10 años, y presentó su último espectáculo titulado Alma Lusa canta Amalia, dedicado exclusivamente a ella, Amalia Rodríguez, la figura más representativa del género, en un concierto que todos aquellos pudieron disfrutar ahí en Café Berlín. Alma Lusa celebró a Amalia Rodríguez. Traímos de mente sangrando, un coração independente. Eu não te acompanho mais para deixar de bater. Se não sou mas aí correr, eu não te acompanho mais. Bueno, estábamos hablando al comienzo de los empresarios, a quienes admiro. Tengo amigos empresarios, he tenido parientes empresarios, y los hay muchísimos, sanos. Pero después están los otros, las garrapatas del Estado, los que viven de los negociados, de los que hacen cosas sucias, de los que no pagan impuestos, los que no consideran al trabajador un ser humano. Y hacia ese tipo de cosas se orienta también algunas políticas que seducen a mucha gente, que tienden a no pagar indemnizaciones. Porque esto atentaría contra el empresariado, que se vuelven pobres y quiebran. Hay toda una historia que te van contando, que si vos le haces un juicio laboral a alguien porque injustamente accionó en contra de vos y en contra de tu trabajo, el tipo se va a volver pobre y va a quebrar. No la conozco, pero es una abogada laboralista que habla al pan pan y al vino vino. La encontré en las redes. Y ella te explica bien cómo son las cosas. Está en el número 10, ahí está, en el aire, Lali. Ahí está el tema. Es mentira lo que quieren hacerle creer a la gente. Ay, yo no contrato por el miedo a la indemnización. La indemnización para los empresarios es un vuelto. No les importa. A vos te cuesta la indemnización. Entonces vos pensás, ay, si yo fuese empleador, imagínate que me reclamen 3 millones. Ay, me muero. Claro, porque a vos te falta la plata. Entonces vos lo pensás desde tu lugar pobretón. Y sí, más vale, te cuesta, te arruina. Pero el empresario, el que tiene guita, el que la mueve, el que tiene mucho dinero en el banco y crea intereses, es un vuelto. Es más, ¿sabés lo que hacen muchos? Yo te cuento, como abogada, ¿sí? Yo te cuento. Muchos lo que quieren hacer es, está bien, hay un ciclo. Vienen y te dicen, no, se ponen en rústico, no quieren arreglar con el trabajador, entonces el trabajador termina en un juicio. La mafia de los juicios, es culpa del trabajador ahora. Bueno, listo. Entonces, el empleador, sabiendo que está haciendo todo mal, sostiene su versión de que él está bien. Bueno, listo, termina en un juicio. ¿Qué hace? Pone el dinero en consignación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un proceso por el cual se abre una cuenta judicial, entonces ahí deposita y se va generando en esa cuenta, ¿no? Entonces ese dinero queda ahí para la indemnización futura del trabajador. Es un vuelto para los empresarios. Y cuando estoy hablando de empresario, no estoy hablando de pyme hacia abajo, estoy hablando de pyme hacia arriba. Ahora, si vamos a hablar de las pymes, yo en esta misma cuenta hice un video de los beneficios que le dan a las pymes. O sea que esa es la prueba fundamental. Y no digo que son todas las pymes, pero la mayoría de las pymes, con todos los beneficios que tiene, sigue contratando en negro, sigue contratando en forma parcial. ¿Y por qué lo hacen? Porque el que más gana, más quiere. Es así de corta.
no va a pagarle más al trabajador. Son todas excusas para ganar más, para encontrar la manera de que el trabajador sea una herramienta que me que a costo sea nada y yo gane más, y mucho más a través de su plusvalor, porque volvemos a lo mismo. La indemnización es un derecho porque son años de plusvalor entregado al empleador. Entonces lo que uno reclama cuando se va de ese lugar es que le devuelva ese plusvalor que no le pagó. Eso es lo que reclama en una indemnización. Entonces basta de pensar que, ay, pobrecito, el empresario no contrata porque es mucho gasto. ¿Por qué? Porque Milei te dijo que si cada vez que un empresario tiene que pagar una indemnización se va a la quiebra. Vamos, yo veo los libros de los empleadores en los juicios. Nosotros los pedimos y vemos lo que ganan. Basta, que se caiga la careta. Muy bien por este informe. Tendremos que pasarlo todos los días. ¿Cómo se llamaba la que fuimos a ver al CCK? Marisa. Ahí está. Si les gusta el fado y actual. Una mujer que nació en Mozambique, creo, que fue alguna vez una colonia portuguesa. Entonces también canta algunas cosas africanas. Mide como 6 metros... y tiene la cabeza rapada, rubia. Una cosa extraña que se da en esta cantante portuguesa mozambiqueña maravillosa. Vean algunos videos y enseguida se van a sentir enganchados. Pero vamos a hablar de Axel porque se está presentando. Vamos a hablar como los conciertos, ¿no? ¿Dónde se presenta Axel en concierto? Recorrida con Axel, del kilómetro cero a la capital del peronismo. Mañana, sábado, 7 del 10, ¿dónde comienza esta gira? En Berisso, a las 10 de la mañana, en Nueva York, 169. Después sigue al cruce Varela a la 1 de la tarde. Y finaliza en La Matanza, a las 4 y media de la tarde, en la Plaza Dorrego, en González Catán. Se va a quedar sin voz, porque él habla de esta manera. Escuchá. Quiero decir que desde que soy gobernador de la provincia de Buenos Aires no aumenté ninguna tasa impositiva, no creé ningún impuesto nuevo. Lo mismo que el gobierno anterior. El problema es qué hacemos con los recursos. Y acá, cuando gobierna el peronismo, los recursos son para la gente. Así que no es o Estado o mercado. El mercado funciona donde hay rentabilidad, porque nadie le prohíbe a los privados hacer vivienda. El problema es que después no se puede acceder, así que ahí tiene que haber política pública para generar no solo libertad, sino primero un poco de igualdad. Hoy estamos entregando estas viviendas en Bragado, pero tenemos en construcción 50.000 viviendas junto con el gobierno nacional, y ya tenemos entregadas 20.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires. El que quiere cerrar ministerio, motosierra, dinamita, y la que quiere ajustar todo y echar gente, no quiere más viviendas en nuestra provincia. ¿Cómo funciona este funcionario, eh? Y Cato Podis, qué buen ministro, hasta elogiado por Cristina. Y él defiende con uñas y dientes este tipo de política. Vamos a escucharlo a Cato antes de hablar con Valentín sobre el triunfo de Boca. Nos parece que es gravísimo lo que está pasando, que haya un candidato a presidente que diga que va a parar la obra pública, que la va a frenar, que va a cerrar el Ministerio de Obra Pública. Nos parece gravísimo, porque frenar el plan de obra pública es que no se hagan más escuelas, que no se hagan más universidades, que no se hagan más plantas de agua, de saneamiento, que no se construyan más rutas, más viviendas, y nos parece muy, pero muy grave pensar que esas obras las va a hacer el mercado. Es tomarle el pelo a la gente. La realidad es que los trabajadores están preocupados porque viven de su laburo hoy se los da este plan de obras públicas, se lo da el Estado, es el Estado el que lleva estas obras a cada rincón de la Argentina, y nos parecía importante conversar, tomarnos un ratito. La preocupación no puede ser que nos tomemos un rato en un obrador para conversar con los trabajadores. La preocupación es que esos trabajadores, miles de familias, pierdan el laburo, que cientos de empresas quiebren si esta gente gana las elecciones y decide, como dice, frenar el plan. Bueno, esta es la opinión de un funcionario. Y vamos a escuchar a Tití Fernández
que más allá de sus opiniones futbolísticas, tiene una opinión bastante certera, bastante cercana a nosotros en cuanto a lo que está por venir y a lo que es su elección. Escuchemos a Titi. Que piense. Que piense, que tenga memoria, que reflexione, que no se deje llevar por el odio. Que piense cómo vivieron, qué pasó con, si son chicos, jóvenes, que piensen cómo vivieron los padres los últimos 20 años, de dónde vienen, cómo les fue. Memoria, memoria, hay que tener memoria. Titi, ¿quién querés que gane el 22 de octubre? No, yo quiero que gane Massa. Fácil. ¿Hay un fundamento? ¿Un fundamento? Yo creo que es el único que está proponiendo algo. Uno te propone tirar todos los ministerios a la mierda, dolarizar, trae una vicepresidenta que es hija de la dictadura, hija de esa dictadura que nos hizo pelota. La otra señora, bueno, ya la conocemos, trabajó en gobiernos anteriores. Es más, fue ministra del gobierno del 2015 al 2019. Estamos pagando las consecuencias nosotros de muy mal gobierno. Por eso cuando yo te decía memoria en la respuesta anterior, es memoria de verdad. Fue un mal gobierno el de Macri, no hay que estar... Fue un mal gobierno, y además de ser un mal gobierno, fue un gobierno que nos dejó una deuda de la que nos tenemos que estar haciendo cargo, no el gobierno este, vos, él, todos los argentinos. Porque la deuda no la pagan los políticos, la deuda la pagamos nosotros. Ellos se creen que son los dueños del país, no son los dueños del país. Ellos son los que gobiernan el país porque la gente les pone el voto, nada más que eso. Los dueños del país somos todos los argentinos. Y yo como argentino quiero que nos querramos un poquitito más y que tratemos de que todos juntos lo podamos sacar adelante. Muy bien, de un periodista deportivo a otro, de Titi Fernández a Valentín Greco. ¿Cómo le va, señor? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, querido. Tengo dos temas fundamentales. Boca y FIFA. Veo acá en la tele, que la tengo acá, a los monitores a mi lado, Boric enojadísimo que Chile no fue nominado, no está allí, no será sede, y yo no sabía que podría haberlo sido, y están enojados, pero bueno, hablemos de esos dos temas, Boca. Bueno, vamos a arrancar entonces con cuál de los, vamos a dejar Boca para el final, bueno, que es lo lindo, podemos decirlo. ¿Cuál fue la noticia? El Mundial se hace en la Argentina, el Mundial 2030, sí o no. Y una cosa intermedia, cuando uno escuchaba que la Argentina junto a Paraguay y Uruguay estaban como candidatos para el Mundial 2030, uno imaginaba que era la candidatura para todos los partidos, ¿no? Lo que normalmente se hace, como sucede en Qatar. Ya bastante era que era compartida la candidatura y no era un país solo, como suele ser. En este caso era Uruguay, Paraguay y la Argentina. ¿Por qué? Porque se cumpliría en 2030 100 años de 1930, o sea, el primer mundial que se disputó en Uruguay. Es por eso que, como este mundial centenario, estaba pensado. Sin embargo, la noticia es que el partido inaugural se juega en Uruguay, evidentemente haciéndole honor a esos 100 años, y el partido inaugural también se jugará en Argentina y en Paraguay, pero solo el primer partido. El resto del mundial, o sea, todo lo que queda, todo el resto, evidentemente también la final, se va a jugar en España, en Marruecos y en Portugal. Otra vez en Europa, y nosotros los sudamericanos diciendo, bueno, nos ganaron de vuelta. Entonces, es como, no podemos decir que el Mundial 2030 se hace en la Argentina, es raro. Podemos decir que tenemos un partido del Mundial 2030 en la Argentina, pero no el Mundial. Claro. Así que ese es como que podemos decir que ha sido la noticia, aunque un poco decepcionante y confusa también. Sí. Y ahora hablando de Boca. Digo que es raro. De hecho, debería haber sido Uruguay-Argentina, porque fue la final que disputaron, que nos ganó Uruguay. Se metió Paraguay, y yo sé el peso de Conmebol dentro de todo esto. Bueno, está bien, no jode. Pero así como es tripartito
ahora que va a ser México, Estados Unidos y Canadá, bueno, tripartito con estos tres países, pero compartir con Europa es una cosa complicada. Está bien, es mundial de fútbol, pero ¿por qué no un partido en Japón también? No, Europa y el norte del África. Yo también tengo mis quejas, pero dentro de todo, así y todo, y en las condiciones que se encuentran estos países como para bancarse un mundial, bastante arañamos, bastante encontramos una forma de solucionarlo, sea quien fuere el gobierno que venga. Así que bueno, nada, estamos expectantes. Y Boric con una chinche tremenda, pero pobre los chilenos. Y ahora sí, nos metemos en Brasil. ¿Qué pasó anoche? Bueno, lo que sucedió anoche, por si alguien no se enteró y se está enterando ahora, es que Boca Juniors está en la final de la Copa Libertadores, nuevamente después de aquella final trágica, podemos decir, contra River Plate. Boca Juniors tiene otra oportunidad de poder levantar la séptima, de poder conseguir la séptima, la tan famosa séptima Copa Libertadores, que hace ya dos finales que se le vienen negando, y Boca Juniors tiene la posibilidad. ¿Cuándo? El 4 de noviembre. ¿Contra quién? Contra Fluminense. Y para que el hincha de Boca siga ilusionándose, para mí Fluminense no es ningún cuco. Porque Fluminense contra Argentinos Juniors, por ejemplo, no mereció pasar de fase. Tuvo que recurrir un poco a la mano sucia de la Conmebol para poder pasar de fase. Podemos decir que Fluminense en cuartos de final se enfrentó a Olimpia, que por más de ser un buen rival, no sé si es un rival de tanta jerarquía como para ponerse mano a mano y demostrar que estás en condiciones de ganar la Copa Libertadores. Y luego, contra Internacional, rival al cual eliminó en semifinales, el equipo de Coudet jugó mucho mejor que Fluminense. Sin sí. embargo, y esto también es parte de un equipo ganador, en jugadas determinantes terminó consiguiendo la victoria. ¿A qué voy con esto? No sé si en cuanto a juego Fluminense es un equipo para salir campeón. Además, lo que sí ha demostrado es que, sea con ayuda del VAR o sea con eficiencia, se ha metido en la final de la Copa Libertadores. Justamente, de Boca tampoco podemos decir que es un gran merecedor de estar en la final. Sin embargo, está. ¿A qué voy con esto? No es ningún cuco, no se está jugando contra el Flamengo del 2019, el River de Gallardo o el, no sé, el Brasil del 70, para exagerar. Sino que Boca, si cumple y hace un partido inteligente, si los jugadores están en un buen día, sumado evidentemente a lo que es jugar una final, siendo que Fluminense no ganó nunca y la historia a veces pesa, bueno, Boca puede estar bastante cerca de obtener la séptima Copa Libertadores en su historia. Bien, además, el Fluminense no cuenta con Chiquito Romero. Es un dato bueno, fundamental, muy importante. Bueno, escúcheme, esto se va a hacer en el Maracaná. Está bien, le van a dejar la mitad de las entradas a los hinchas de Boca. Pero estamos jugando allá. Sí. ¿Por qué la final se juega ahí y no en Paraguay, por ejemplo? Bueno, son sorteos. Cada año va modificándose, pero evidentemente el fútbol es un negocio. El hecho de que se juegue en Maracaná y permitía dudar, che, imagínate si uno de los de Río de Janeiro clasifica, o sea, imagínate Fluminense o Flamengo. Y de hecho, perdóname, esto ya es una opinión personal, medio que le meten un poco la mano a argentinos para que Fluminense avance de ronda, porque también del otro lado estaba Flamengo, que también se esperaba que avance contra Olimpia, e íbamos a tener en cuartos de final el famoso clásico Fla-Flu, Fluminense contra Flamengo, claro. Los dos equipos de Río de Janeiro. Sin embargo, Flamengo, por una cama a San Paoli, no terminó clasificando y perdió con Olimpia, en un hecho histórico, pero que sin restarle mérito a los paraguayos, tiene que ver un poco con el conflicto interno que tenía con San Paoli con el equipo. Claro. Entonces, medio como que se le terminó truncando el negocio a la Conmebol, pero que sin embargo Fluminense terminó llegando a la final de la Copa. Bueno, el Maracaná no le ha dado muchas satisfacciones al Brasil. Yo me acuerdo la final con Argentina, me acuerdo el Maracaná del Maracanazo uruguayo. Bueno, confiemos en el Maracaná. Le mando un gran abrazo, que tenga buen fin de semana, don Valentín.
Bueno, igualmente, le un saludo a vos y a la audiencia. Chau, querido. Bueno, para el lenguaje en señas ya hay una forma de aprenderlo simplificada. Así es, crearon un diccionario digital de lengua de señas en donde en la Universidad Nacional de Cuyo. Está a través de una plataforma que contiene imágenes y videos, es de ingreso gratuito y accesible en línea, y esto implicó un trabajo colectivo de más de 20 años. Es un diccionario digital de lengua de señas de Argentina. Es para toda la comunidad sorda argentina, único en nuestro país, y se presentó allí en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué es donde se debe presentar? ¿A vos te parece que te lo va a hacer una universidad voucherizada? No, es ahí donde tiene que estar, y justamente para una minoría. Sí, yo no soy sordo, sin embargo me interesa que exista esto. Y esto se llama un pensamiento solidario. Y si existe esto, es porque a alguien, por ejemplo, a los mendocinos, le están quitando un centavito, un medio centavo a cada uno como para que pueda existir esta universidad. No es tanto el costo. Te quieren hacer creer que es tanto el costo. Si esos empresarios que ayer estaban en el coloquio de DEA devuelvan la que se chorearon y la que no pagaron, si el empresario Macri nos trae toda esa plata que tiene en Panamá, si el empresario Macri no hubiese tomado esa deuda de la cual se llevó, y estoy seguro, una cometa enorme a todos aquellos que hicieron la bicicleta financiera, si los empresarios no se hubieran comportado tan mal en esta Argentina tan buena, todo esto no estaría sucediendo. Pero increíblemente, mi Argentina adora a ciertos rubios de ojos celestes más fascinerosos que Al Capone. Estoy hablando de un Macri donde esto se comprobó y de otro donde está por conocerse. Señores, volvemos ahora con lo que preparó Camilo García ya para el final del programa, con el anuncio de lo que fue ayer por parte del Chiqui Tapia y de Sergio Massa de lo que va a ser la sede del Mundial en 2030. Con la Argentina en un partido inaugural que vamos a llenar la cancha. Entre las noticias enormes del día de ayer y una cantidad de piropos entre uno y otro que se estaban dando maravillosos. Y más hablando que también puede ser, no necesariamente River, también podría ser en Mendoza, Córdoba, en alguna otra provincia ese partido que vamos a jugar. Gisela Miranda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Leonardo. Estamos en vivo escuchando a Chiqui Tapia, acompañado de Sergio Massa y Matías Lamens, presentación del Mundial 2030. Era muy difícil poder competir en lo económico y por sobre todas las cosas en los votos. Son muchos los que votan para que un país pueda ser sede de una Copa del Mundo. Y en Sudamérica apenas somos 10, pero se ve que valemos mucho y trabajamos mucho. Por eso, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes. Y bueno, a veces cuando te miro me haces acordar cuando me tocó a mí y al comité ejecutivo que está acá presente comenzar a presidir la AFA en el 2017. Nosotros éramos parte porque estábamos dentro de los diferentes comités ejecutivos, pero a partir del 29 de marzo me tocó ser presidente y empezar a conducir. Y la AFA, todos saben lo que era. El fútbol argentino, ustedes bien saben cómo estaba. Por eso hay un enorme desafío. Hay un enorme desafío cuando te toque seguramente conducir este país. Hay un enorme desafío cuando te toque seguramente conducir este país. Bueno, escuchamos a Sergio Massa. Me gustaría primero felicitar a la Asociación del Fútbol Argentino. Nosotros simplemente cumplimos con una tarea que es la de avalar, y le entregamos ahora los avales a nuestra asociación, a uno de los emblemas que tiene la Argentina a nivel global, que es el fútbol argentino. El fútbol argentino hoy es campeón de América, hoy es campeón del mundo. Y le puede decir a la Argentina, a partir del trabajo de AFA, pero sobre todas las cosas de su convicción por pelear por la Argentina, le puede decir que en el 2030, gobierne quien gobierne la Argentina,
El Mundial empieza acá, en casa, con nuestra selección. No quiero dejar de reconocerle a Chiqui y a toda la conducción del fútbol argentino el trabajo. El trabajo por dejar la bandera argentina bien arriba. El trabajo frente a las críticas, el sostener una línea de fútbol, el sostener una línea de trabajo, el sostener una conducción en términos del destino del fútbol argentino. Me encantaría que ese partido de la selección lo hagamos en Córdoba, en Santiago o en Mendoza, que son lugares que de alguna manera nos pueden servir para garantizar que además le demos movimiento interno a... En Rosario también puede ser, no se me enoje. Se me enoja el pejerrey. Se me enoja el pejerrey. Y la verdad es que creo que además de hacer flamear la bandera del fútbol argentino en el mundo, la tenemos que hacer flamear dentro de la Argentina. Y decirles que frente a aquellos que dicen que somos un país de mierda y que hacia adentro plantean todo el tiempo que somos un país de mierda, esto y esto es la demostración de que frente al mundo no somos un país de mierda y en las cosas que nos destacamos podemos brillar y podemos ocupar un lugar de preponderancia. Minutos contados, el repaso veloz de una jornada feroz. Patricia Bullrich fue la única candidata que aceptó la invitación del coloquio. Mientras ella hacía su presentación y posterior conferencia de prensa, Javier Milei organizó un contracoloquio en un famoso restaurante marplatense donde reunió a cerca de un centenar de empresarios. Vamos a derogar todas las leyes que han, digamos, destruido el concepto de la indemnización y que han ampliado el juicio como una de las maneras de resolver los temas laborales. Con lo cual, la modernización laboral que queremos hacer es para que realmente la modalidad productiva y la modalidad laboral se adapten al tiempo, a las formas que hoy tiene el país y que tiene el mundo. El país no lo tiene y el mundo lo tiene. El país no lo tiene y el mundo lo tiene. Así que nosotros estamos planteando un programa que lo que va a hacer es reunir aquel que busca trabajo con aquel que, digamos, está ofreciendo trabajo. Hoy hay una, en el medio hay un vacío, porque el que está necesitando trabajadores tiene miedo de contratar, y aquel que va a trabajar si tiene una disponibilidad de otro ingreso, no lo hace. Por eso también vamos a sacar la incompatibilidad desde el primer día de los planes sociales con el empleo. Sí. Cuando yo veo muchachos y muchachas con cajas naranjas en sus espaldas, claro, con bicicletas propias, hacen lo que pueden para sobrevivir el día, y alguien desde la soberbia de algún lugar, ya vamos a buscarte un lugar en la sociedad. Me hablan de la modernidad, la modernidad. Desde la revolución industrial para acá, hombres y mujeres cayeron en el camino levantando los derechos del trabajo. Derechos del trabajo, el hombre y la máquina. Nadie dice que yo tengo que estar incondicionalmente con la máquina. Tengo derecho a hacer pis, derecho a comer, derecho a ir a mi casa. ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué sirvieron todas las luchas populares, las luchas sociales? En dos minutos la derogo. En dos minutos la derogo. ¿Cómo la derogas? ¿De qué estamos hablando? Derecho a enfermarse, derecho a tener un hijo, a derecho a parir. A cuidar una persona. ¿De qué estamos hablando? No, realmente, la deshumanización de los discursos que venimos escuchando en los últimos días, como si le estuvieran hablando a entes, a cualquier... Digo, Capusotto. Son cabrones. Pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron el PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBIs que se robaron. Es una vergüenza.
Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron un PBI. Radio. Radio. Caput. Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Spade de Dylan contra Valcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan.